Gracias de nuevo a todos por venir, bienvenidos a los que se incorporan ahora al foro. Espero que hayáis pasado buena noche, los que estáis ya en Madrid desde ayer. Vamos a empezar una jornada intensa, porque la hispanidad, como empezamos a vislumbrar ayer, de la mano del profesor Barraicoa, da para mucho. La hispanidad es un territorio extenso, una historia larga, y una historia que no ha terminado, como iremos viendo en otras sesiones, en otras mesas redondas. Es tan larga la historia que tampoco podemos contarla toda, y por fuerza hay que seleccionar algunos capítulos. Ayer hablábamos, comentaba yo lo de qué pena que no hagamos este foro en Hollywood para que de aquí salgan ideas para mil películas, ¿no? Pues hoy vamos a continuar también aprendiendo y conociendo historias de un espacio concreto que es de la hispanidad, que es Norteamérica, el sur de los actuales Estados Unidos, México. Esta es la parte en la que nos hemos traído al foro para que nos la explique a Rafael Molina. Él es barcelonés, catalán, es historiador, especialista en historia e historiador. Se está especializando sobre todo en cosas más contemporáneas, pero al mismo tiempo es un apasionado de la historia, de la evangelización y la conquista de América. Ha leído mucho, conoce publicaciones que posiblemente son muy desconocidas en España, porque, entre otras cosas porque no se habrán traducido, y en cambio en Estados Unidos hay personas, pues como nuestra amiga Alejandra Wilhelmsen, que personas que han estudiado a distancia a España y a la hispanidad, y que por desgracia a España todavía no han llegado o no se han traducido. Bueno, pues él nos va a aportar algunos datos de esas fuentes. Rafael, como digo, es historiador, es articulista, tiene algunos libros en ciernes, es colaborador de Somatemps, que como sabéis pues es un grupo activo en favor de la hispanidad de Cataluña, y bueno, pues yo creo que con esto lo mejor que podemos hacer es escucharle a él, aprender. Vamos a tener un rato en el que podemos escucharle y después podremos tener un pequeño coloquio, o el que quiera tener alguna pregunta pues la puede plantear. Incluso si fuese alguna pregunta relacionada con lo que nos explicó ayer Javier Barraicoa, también podríamos plantearla, ponerla sobre la mesa, porque creo que habrá un tiempo hasta las 12. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer profundamente a la gente del carlismo la oportunidad que me brinda de participar en este foro de Alfonso Carlos y de colaborar también con la revista Hora Información. Muy especialmente al insustituible don Javier Barraicoa, que me brindó la oportunidad hace un año de colaborar en Somatemps, y que, bueno, relativamente, pues creo que él y toda la gente de Cataluña está haciendo un trabajo encomiable, ¿no? De futuro estamos sembrando semillas que algún día, no quepa duda, florecerán. Bueno, hoy pues tratamos un poco el tema de la penetración hispánica en Norteamérica durante los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Este es un tema que realmente, pues es verdad que daría para muchísimas películas de Hollywood que por desgracia no se han hecho, pero que se podrían hacer, ¿no? España estuvo muy presente, la huella de la colonización y evangelización hispánica, en los siglos XVI, XVII y XVIII, en el territorio en gran parte de lo que hoy son los Estados Unidos de América, ¿no? Sobre todo en la parte del suroeste, ¿no? Que es el escenario de las películas del oeste, ¿no? Tradicionales, ¿no? El Far West, ¿no? Territorios como Arizona, Texas, Nuevo México, Colorado, California. Y bueno, es evidente que la huella hispánica sigue estando muy presente en todas esas zonas, ¿no? Hay centenares de topónimos de nombres de lugares y de ríos y de valles y de ciudades que son españoles, obviamente, y que es una huella indeleble, ¿no?, de lo que hizo España allí. Y son hechos muy interesantes, y que, bueno, un tema interesante también es que es verdad que la corriente historiográfica mayoritaria de Estados Unidos no ha prestado la atención suficiente a la huella hispánica, ¿no?, porque para ellos
digamos, la corriente principal de la historia norteamericana siempre hace descender a su nación de los padres fundadores que llaman, que son los peregrinos del Mayflower, que llaman, ¿no?, de 1620, ¿no? Una huella casi exclusivamente anglosajona. Pero también es cierto que en todas estas zonas, en muchos estados de Estados Unidos actuales, ha habido muchos historiadores, ha habido grandes pues autores y ha habido mucha gente que se ha ocupado de potenciar la herencia hispánica. No ha habido, aunque en España son muy poco conocidos, ha habido muchos autores e historiadores que han publicado centenares de libros muy, muy interesantes, muy documentados sobre este tema. Y la verdad es que hay muchos vestigios muy bien conservados y muchos monumentos y lo iremos viendo, ¿no? Es un tema realmente apasionante, ¿no? ¿Qué poco se sabe, por ejemplo, en España de las durísimas guerras hispano-indias del siglo XVIII, ¿no?, en los territorios del sudoeste actual de Estados Unidos, ¿no? Pues como decimos, Arizona, Texas, California, sobre todo Arizona, Texas, Nuevo México fue un escenario principal también, lo que entonces se llamaban las provincias internas, ¿no?, que ocupaban varios territorios del norte de México, aparte de estos estados que hoy forman parte de Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo, y donde tuvo lugar durísimos enfrentamientos bélicos entre los españoles o las tropas hispanas con las tribus, sobre todo en el siglo XVIII, apaches y comanches, ¿no?, y que fueron durísimos, ¿no? Los apaches y comanches del siglo XVIII, por ejemplo, ya eran los apaches y ya eran los indios de las películas del oeste, ya iban con caballos, iban con fusiles, seguían usando flechas, pero ya tenían pues flechas con punta de metal y eran enemigos muy, 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 muy duros, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, se puede citar algunos, bueno, son muchos datos muy interesantes, muy poco conocidos, ¿no? Entre 1744 y 1751 se produjo lo que se conoce como la primera guerra hispano-comanche, ¿no? Los comanches son una poderosa confederación tribal, la más poderosa que hubo de pueblos indígenas en lo que son los Estados Unidos, originarios de Nebraska, que a partir de mediados del siglo XVIII iniciaron una fuerte expansión y llegaron a fundar un auténtico imperio, según dicen algunos historiadores, en las llanuras centrales de Norteamérica, ¿no? Y tuvieron como enemigos principales atacaron profundamente los asentamientos y ciudades hispanas de la zona, ¿no? Luego veremos cuál fue el origen de todos los asentamientos y la penetración hispana. Pero bueno, es interesante empezar también por cuestiones pues, que no son muy conocidas, pero son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en 1746, el gobernador español de Nuevo México, don Joaquín Codallo Sierra Val, prohibió la participación comanche en las ferias comerciales de Nuevo México, donde participaban habitualmente pues, muchos tribus indias, en plan de trueque, ¿no? Que ellos no manejaban moneda, pero bueno, a cambio de pieles, de por ejemplo, de búfalo que ellos vendían, pues obtenían muchos objetos que a ellos les interesaban, ¿no? Por ejemplo, y eso para ellos, para los pueblos indios, era muy, muy importante, ¿no? Porque a partir de... esto fue en 1746. A partir de 1745, por ejemplo, empezó a darse numerosos ataques de los indios comanches fue el principio a gran escala de las guerras hispano-indias del siglo XVIII, ¿no? El eje inicial, pues, esta exposición por ese punto, porque es muy poco conocido en España y es muy interesante, ¿no? Bueno, pues entre 1745 y 1750 se calcula que 150 colonos hispanos de aquella zona fueron asesinados, ¿no?, en incursiones de los indios comanches. Y bueno, pues las tropas españolas empezaron a preparar las primeras expediciones punitivas para responder a los ataques de los indios, ¿no?, de represalia, ¿no? Por ejemplo, el gobernador Joaquín Codallos, pues con un ejército de soldados y tropas auxiliares indias, sorprendió un gran campamento comanche junto al río Chama en Nuevo México, y las tropas españolas dieron muerte a 107 comanches, se apresaron a otros 200 y se apoderaron de 1000 caballos, ¿no? Esto fue a finales de 1746. Fue una importante victoria, pero los comanches, lejos de rendirse, redoblaron su ofensiva, aliados con indios Ute y Taobayas, que son indios de la zona, y atacando con mosquetes franceses, hachas de hierro y flechas y lanzas con punta de metal. A partir de 1750, el nuevo gobernador español de Nuevo México, Tomás Vélez, fortificó las ciudades y pueblos de la provincia de Nuevo México con torreones y trincheras, y tras un intento fallido de negociar con los indios, una nueva batalla dio un giro a la situación. Tras un ataque comanche contra la ciudad de Pecos, el gobernador Tomás Vélez persiguió a 300 saqueadores comanches con 150 soldados y milicianos hispano-indios y consiguió acorralar el llano estacado,
una extensa meseta desértica que comprende parte del actual este de Nuevo México y del oeste de Texas. Tuvo una dura batalla cuerpo a cuerpo, pero los hispanos eran mucho más expertos que los indios en la lucha de cuerpo a cuerpo, y después de varias horas los indios se quedaron sin flechas y sin pólvora. Los hispanos incendiaron los arbustos y castigaron a los comanches con letales descargas de fuego de mosquete. Murieron 112 indios y se rindieron 40. Esta victoria espectacular permitió al gobernador Tomás Vélez negociar con ventaja y surgió un tratado de paz que ponía fin a la primera guerra hispano-comanche, por el que los comanches renunciaban a sus ataques a los asentamientos hispanos a cambio de volver a comerciar. La paz duró 10 años y luego la guerra volvió a empezar. Todavía quedaban muchos años de enfrentamientos hispano-comanches, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los historiadores norteamericanos, ha habido muchos historiadores que se han ocupado mucho de estos temas, ¿no? Por ejemplo, un historiador norteamericano que se llamaba Herbert Eugene Bolton, que fue catedrático de la Universidad de Berkeley en California, entre los años 20 y 50, escribió muchísimos libros sobre este tema. Pero por desgracia en España, pues no están casi ninguno, se traen en inglés, casi ninguno editados al público en español, lo cual sería muy interesante, ¿no? Son temas y historias interesantes, ¿no? Por ejemplo, los comanches eran muy enemigos aparte de los españoles, también de los apaches, ¿no? Que eran la tribu india principal, pero los comanches eran más fuertes y barrieron a los apaches, ¿no? Pero a mediados del siglo XVIII pues llegó a haber una guerra triangular entre españoles, indios y apaches, ¿no? Por ejemplo, no se trata de aburrir ya con muchos datos, pero es verdad que entre 1786 y 1791, por ejemplo, bajo el enérgico gobierno de don Jacobo Duarte, que fue uno de esos grandes vascos de América desconocidos en España, era un coronel guipuzcoano que ocupó el mando de las provincias internas, lo que se llamaban las provincias internas, que era bueno, lo que hoy es Nuevo México, Texas, Coahuila, Sonora y Nueva Vizcaya, que son partes del norte de México, donde era el epicentro principal de aquellas guerras. Pues bueno, pues tuvo lugar unos durísimos combates, ¿no? Murieron más de 1000 indios entre 1786 y 1791 y más de 1000 colonos hispanos, ¿no? Todo esto, por una parte, pues está bien citar unas pinceladas porque es muy interesante y es muy desconocido en España, ¿no? Daría para unos Far West impresionantes, ¿no? Unas películas del oeste. Claro, el problema que tuvo la implementación hispánica en Norteamérica fue que siempre fue una zona marginal con respecto, por ejemplo, al virreinato de Nueva España y el Virreinato de Perú, más al sur, claro, que era el epicentro principal de la presencia hispana en América, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Norteamérica, a mediados del siglo XVIII, pues apenas había 20.000 habitantes hispanos, apenas 20.000 en territorios inmensos, como Texas, que es más grande que España por sí misma, Arizona, Nuevo México, California. Y claro, los indios, porque indios comanches y apaches eran como mínimo tres veces más, ¿no? Por lo tanto, eran situaciones muy duras, ¿no? Y enfrentamientos muy, 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 pues, realmente que fueron durísimos, ¿no? Y es muy desconocido esta historia, aunque en Estados Unidos se ha tratado mucho. Hay muchos autores que lo han tratado, ¿no? No sé, se buscan un poco más, algunos datos más. Sí, por ejemplo, otro gran capitán de la frontera de origen vasco también era Juan Bautista de Anza, que fue uno de los primeros colonizadores de California. Fue gobernador de Nuevo México, destacó mucho por los combates que mantuvo contra los indios apaches en Nuevo México, más tarde cuando fue gobernador de Nuevo México, y bueno, mantuvo muchísimas batallas, ¿no? contra los indios comanches, ¿no? Y apaches, ¿no? Derrotó a los comanches en 1779 en una famosa batalla, en la que dio muerto al famoso jefe comanche Cuerno Verde, y a partir de entonces se produjo una inversión de las alianzas. Los comanches, viendo por primera vez que los españoles eran ya más fuertes, se aliaron con los españoles y en los últimos años del siglo XVIII hubo una durísima guerra hispano-comanche contra los apaches, por ejemplo, ¿no? Había unos, en el territorio hispano de Norteamérica había unos 20 presidios que eran como unos grandes presidios, ¿no? Que eran como los precedentes de los fuertes, ¿no? Que luego tuvieron los norteamericanos en sus guerras contra los indios, y ya los llamamos presidios, eran unos 20 presidios que albergaban unos 3.000 soldados hispanos, la mayoría hispano-mexicanos. Españoles peninsulares había muy pocos, había algunos, y eran sobre todo los oficiales, eran sobre todo colonos hispano-mexicanos. Y bueno, pues fue una situación muy, muy, muy tensa y muy difícil, ¿no? Por ejemplo, un historiador norteamericano llamado Max Murger, que ha escrito mucho sobre esto también, que a principios de la década de 1790, pues las fronteras apache y comanche estaban básicamente pacificadas por las tropas hispanas, estaban básicamente ya
digamos, pacificadas. Por ejemplo, a principios de la década de 1790, miles de apaches aceptaron entrar en, bueno, un precedente de las reservas indias, que se llamaban establecimientos de paz en Arizona, por ejemplo, ¿no? Lo cual demuestra que todo lo que hicieron los norteamericanos más tarde había tenido el precedente de lo que han hecho los españoles un siglo antes apenas, ¿no? Es una historia muy interesante y muy desconocida, ¿no? Por ejemplo, bueno, se puede citar ya no quiero aburrir más con más detallitos, pero por ejemplo, hubo muchas ofensivas, ¿no? Hispanas, ¿no? Una fuerza de 180 hombres de Sonora mandada por el capitán Manuel Echegaray en 1788 dirigió una gran ofensiva contra los apaches, contra una gran concentración de los apaches en la zona del río Grande, con lo cual dio el resultado de la muerte papuda de 234 apaches y recobrando miles de caballos, ¿no? Que se dejaron los sitios mucho a robar caballos, ¿no? Y bueno, es una historia interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Para que veamos, por ejemplo, estudiando muchos más detalles, ¿no? Para que veamos lo que nos perdemos, ¿no? Porque no conocemos nuestra propia historia, al fin y al cabo esto forma parte de la historia de España, ¿no? Y también de Norteamérica, ¿no? Y son datos muy dignos de relevancia, ¿no? Luego, lo que no se puede, desde luego, pasar por alto es que la penetración hispánica en Norteamérica en general tuvo una gran presencia, tuvo una gran huella religiosa, ¿no? Misional, ¿no? Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, pues la penetración hispánica en Norteamérica fue en gran parte obra de la orden franciscana, ¿no? Los franciscanos tuvieron una presencia importantísima, ¿no? En lo que fue la colonización e intento de evangelización masiva de los indios de Norteamérica, ¿no? Por ejemplo, en julio de 1629 llegaron 50, por ejemplo, 50, para que nos hagamos una idea de lo que fue la conquista espiritual de América en general y de Norteamérica también en particular. Es una hazaña que es no menor a todas las proezas, digamos, militares, ¿no? Pero fue extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, en junio de 1629 llegaron una caravana de 50 frailes españoles desde México, 1629 hablamos, después de haber recorrido 2.400 kilómetros llegaron a Santa Fe, Nuevo México, que entonces la capital del pequeño asentamiento hispano de Nuevo México, ¿no? Iniciaron una campaña de evangelización masiva, recorrieron miles de kilómetros jugándose la vida, muchos murieron mártires, pero entre 1630, son datos, ¿no? Son más que hacer una obra historia genérica, pues mi idea es dar datos interesantes, no pinceladas, ¿no? Por ejemplo, entre 1630 y 1635, apenas 70 misioneros franciscanos españoles bautizaron 86.000 indios en lo que hoy en día es Arizona y Nuevo México, en 5 años, ¿no? Lo digo porque hoy en día, pues a lo mejor habría gente de la propia iglesia que diría, no es importante, ¿no? Lo importante no tenemos que convertir ni bautizar a otros, no, pues en aquella época el éxito se medía en buena parte por el número de bautizados, ¿no? Fijamos, en 5 años 86.000 recorriendo miles de kilómetros con medios precarios, ¿no? También fue otra naturaleza, por ejemplo, la penetración de los misioneros españoles en lo que es Florida y la parte sudeste de Estados Unidos, lo que son los estados de Carolina del Sur, Georgia, Alabama. En esa zona, por ejemplo, también a mediados del siglo XVII, en apenas 25 años, bueno, pues se llegó a evangelizar, a crear una auténtica cadena de misiones, por la cual se llegó a evangelizar a 30.000 indios y a tener influencia sobre otros 30.000 indios, ¿no? Y aún así ellos, por ejemplo, Fray Esteban de Perea, que es una figura hispana, un fraile franciscano muy poco conocido, pero que jugó un papel muy importante, en 1636, por ejemplo, después de haber protagonizado en gran parte él y sus hombres esta hazaña de evangelizar a 100.000 indios en aquellos territorios inmersos en apenas 5 años, él decía, por ejemplo, en una carta a sus superiores en España, decía que se consideraba fracasado porque había mucho que hacer, porque había por lo menos otros 500.000 indios, decía él, que necesitaban ser bautizados, ¿no? Luego, probablemente no había tanta población india, ¿no? En Norteamérica, en las selvas centrales de Norteamérica. Pero bueno, eso es decir, auténticas proezas, ¿no? Por ejemplo, la penetración hispánica en California fue también muy misional, ¿no? Por la orden franciscana, ¿no? Ahí, por ejemplo, tuvieron mucho que ver un personaje famosísimo, Fray Junípero Serra, que era un franciscano mallorquín, que encabezó, junto con el capitán de origen catalán, Gaspar de Portolá, una expedición militar religiosa
a finales de la década de 1760, que recorrió 2.000 kilómetros desde el norte del Virreinato de México, Nueva España se decía entonces, a lo que es California hoy en día. Y pues ahí fundaron pues las colonias de, bueno, el origen de las misiones de lo que son de la primera fueron pues San Gabriel y San Diego, que fue el origen de estas actuales grandes ciudades de California, ¿no? Los Ángeles, el origen empezó por ser una misión española y el origen de esta inmensa ciudad, ¿no? San Francisco también, ¿no? Que es una misión llamada así porque los monjes que la fundaron eran franciscanos. Fue una hazaña extraordinaria, ¿no? Ha generado polémica el tema de las misiones, ¿no? Ha habido los historiadores, por ejemplo, anglosajones, bueno, y también españoles, afines a la idea de la leyenda negra, pues han dicho, bueno, no, es que las misiones, los indios estaban esclavizados, los indios estaban privados de libertad, los indios se les pegaba, se les azotaba, se les trataba muy mal, y las misiones no pueden ser ejemplo, no sé qué, pero bueno, esto es muy relativo, porque un historiador norteamericano, por ejemplo, David Weber, que escribió un libro muy, muy importante sobre el tema en los años 90, y que es un hombre más bien cercano, es riguroso, pero más bien cercano a la leyenda negra, digamos, pues él dice que él reconoce, por ejemplo, que las misiones que vienen hispánicas en Norteamérica, por ejemplo, en California, la mayoría de los indios trabajaban voluntariamente y estaban voluntariamente, ¿no? Las misiones eran como pequeños, digamos, unidades económicas, pretendían ser como una, por supuesto, dentro del territorio de la corona española, protegidas por soldados de la corona española, aunque es verdad que la protección era más bien esporádica, no era constante, digamos, porque los frailes tienen mucho interés en que no hubiera mucha presencia militar tampoco, para que pudieran organizar, digamos, a sus anchas su misión religiosa. Y bueno, ahí, pues, por el trabajo de los indios, que construían la misión bajo la supervisión de los frailes, pues en principio eran la idea de que las misiones fueran económicamente autosuficientes, por ejemplo, ¿no? con los productos que se cultivaba allí, por ejemplo, los productos de artesanía, pues los frailes los vendían en teoría en México, por ejemplo, en el virreinato, y se consiguió unidades, digamos, económicas autosuficientes, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, al margen de todo eso, la obra de los misioneros españoles en Norteamérica fue inmensa, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Las misiones, tengo la idea de ir este verano, por ejemplo, es un tema que me apasiona y no he ido todavía, pero tengo la idea el próximo verano de viajar a Norteamérica y poder ver muchas de estas zonas, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, las misiones españolas en California están perfectamente conservadas, ¿no? Y hay monumentos, hay vestigios, se dice que, por ejemplo, en California hoy en día hay más de 400 campanas que se han convertido de las misiones a lo largo de las carreteras de California, que se han convertido en un símbolo cultural del Estado, ¿no? Mantenidas por las autoridades de los estados, del Estado de California en este caso, ¿no? Igual que las misiones, ¿no? Personajes como Junípero Serra o Gaspar de Portola o Pedro Fages, que es un personaje apasionante, que fue otro gobernador, el segundo gobernador de California, que también era catalán, pues tienen monumentos y tienen vestigios. Es verdad que todo esto está un poco amenazado hoy en día por la emergencia, por desgracia, de una izquierda radical también en Estados Unidos, indigenista, y quiere, bueno, visto que se ha quitado una estatua de Colón en Los Ángeles, y que bueno, quieren ya poner en proa a intentar eliminar la herencia hispánica, pero de momento sigue siendo muy importante, ¿no? Todos los vestigios y todo lo que son monumentos, por ejemplo, y bueno, y nos vais a preguntar, ¿y cómo empezó realmente todo esto? ¿No? Porque hemos empezado un poco por el final, ¿no? Bueno, pues la presencia hispánica en Norteamérica empieza, duró unos, haciendo una visión de conjunto, digamos, duró unos 311 años, se puede decir, ¿no? Desde que la primera expedición española, lo que es el actual territorio ya continental de Estados Unidos, pues fue, hablamos del conquistador Ponce de León en 1513, cuando la primera expedición a Florida, y el fin de la presencia española se produjo en 1824, cuando se proclama la independencia de México, bueno, cuando digamos España acepta ya la independencia de México, que en aquel momento lo que era el virreinato de Nueva España se convierte en la República de México, llamado Imperio Mexicano, que duró muy poco tiempo, pero lo que ya es la República de México abarcaba todos los estados de lo que hoy es
el sudeste de Estados Unidos, ¿no? Abarcaba California, abarcaba Texas, abarcaba Arizona, México. Todo eso se lo quitaron los Estados Unidos a México en una guerra muy importante que hubo, ya siendo independiente México, en 1848. Que, bueno, derrotaron a los mexicanos, dieron una derrota espectacular. Llegaron a ocupar las tropas norteamericanas todo la Ciudad de México. Se dice que los Estados Unidos en 1848, si hubiera querido, hubiera podido anexionar todo México a Estados Unidos, ¿no? Pero se conformó, digamos, con los estados del actual sudoeste, ¿no? Pero en principio esos territorios que habían formado parte del Virreinato de Nueva España formaban parte de México, de la República de México al principio, ¿no? Y bueno, pues Juan Ponce de León, pues dije la primera expedición, ¿no? Ponce de León en Florida, ¿no? Su expedición fue desastrosa, ¿no? El origen de la famosa expedición de Ponce de León fue uno de los mitos tuvieron mucha importancia en la llegada de la presencia hispánica, de la penetración hispánica en Norteamérica en el siglo XVI. El mito, bueno, es verdad, ¿no? La fuente de la eterna juventud, ¿no? Que se decía que, bueno, que estaba en lo que es Florida, ¿no? Entonces Juan Ponce de León, que había sido el conquistador de Puerto Rico, pues penetra allí, pero su expedición terminó desastrosamente, ¿no? Él, sus hombres fueron derrotados por los indios y él murió malherido, pudo huir a Cuba, pero murió poco después, ¿no? Después hubo varios intentos, por ejemplo, los primeros intentos de penetración hispánica en Norteamérica fueron en Florida, en el siglo XVI, ¿no? Después fracasaron dos expediciones, Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, que tenía dos teorías con varias carabelas, navegó por las costas de Florida y llegó a tocar las bocas del enorme río Mississippi, pero su expedición terminó sin polvar y fue un fracaso, ¿no? Luego la expedición del piloto Esteban Gómez, que en 1525 recorrió la costa de Florida hasta cerca de Texas, ¿no? Pero regresó sin ningún resultado, ¿no? Los estados, la parte de lo que hoy son los estados, pues de Georgia, Carolina del Sur, Alabama, las costas y todo aquello, pero no pudo poblar, ¿no? Otra expedición muy importante fue la de Narváez, que dirigió una gran expedición con 5 barcos y 500 hombres en junio de 1527. Esta expedición terminó también desastrosamente, murió la mayor parte de sus hombres en luchas contra los indios y luego en naufragios. Y entonces hubo muy pocos supervivientes de esta expedición de Narváez, que fue pues en 1527 a Florida, y de los pocos supervivientes que hubo uno que pasó a la historia, ¿no? Que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Quedan muy pocos supervivientes, al principio eran 15 y al final luego fueron solo 5, ¿no? Entonces Cabeza de Vaca fue, que era, bueno, pues un caballero que había participado en esta expedición, pues era oficial real, pues conjunto con otros tres compañeros, que vivió una aventura extraordinaria durante 9 años, en la que fue hecho preso por varias tribus indias, consiguió escapar, le volvieron a apresar, se hizo pasar por hechicero y parece que mediante oraciones y mediante medicina artesanal, digamos, consiguió labrarse, hacer muchas curaciones a indios que estaban enfermos, y llegó, él y sus hombres llegaron a tener una enorme fama entre los propios indios, llegaron a ser unos personajes muy por muchas tribus indias. Entonces iniciaron un camino desde lo que es Florida hasta lo que es Texas, digamos, andando, en que tras muchas peripecias, tardaron 9 años, finalmente llegaron a lo que es el norte de México y volvieron a las zonas de presencia española. Cabeza de Vaca fue una figura muy importante, no llegó a poblar, digamos, no es un conquistador realmente, porque fue más bien un explorador, pero desde el punto de vista geográfico, además, sus aventuras estuvo llena de fue una proeza, ¿no? Porque recorrió a pie miles de kilómetros y fue una historia muy muy interesante, ¿no? Se han publicado muchos libros sobre él. Luego, el otro gran foco de penetración hispánica, aparte de Florida y Norteamérica en el siglo XVI, que empezó, fue la parte de Nuevo México. Y el motor de la penetración hispánica allí fue también otro mito, el mito de lo que se llama las 7 ciudades de Cibola. En el Virreinato de México, recién conquistado por Hernán Cortés, los indios del norte de México empezaron a decir a los españoles, empezaron a explicarles que mucho más al norte de México había 7 ciudades prodigiosas que estaban construidas en oro, habitadas por cientos de miles de habitantes y que formaban un imperio extraordinario. Era un imperio mucho mayor que el de los aztecas, era un imperio extraordinario. De tal forma, tenían minas riquísimas, y según decían los indios, y de tal forma que estas 7 ciudades prodigiosas de Cibola, que llamaban, los edificios estaban construidos en oro.
Entonces, claro, esto llama mucha atención al virrey español entonces, Antonio de Mendoza, que en el año 1539 decide averiguar qué hay de cierto, si es que hay algo de cierto en esa expedición y en esta historia, ¿no? Y manda una pequeña expedición liderada por un religioso, Fray Marcos de Niza, que era un sacerdote de origen italiano, con unos cuantos indios auxiliares y unos pocos soldados, a ver si puede determinar que si sea algo de cierto en esta historia. Esta expedición, la de Fray Marcos de Niza, fue un precursor que recorrió varios miles de kilómetros por tierras de Sinaloa, Sonora, desiertos de Arizona, Nuevo México, montañas rocosas, hasta lo que hoy es Kansas. Y, pues después de más de un año, pues algunos de estos hombres consiguieron regresar a México, bueno, el propio Fray Marcos de Niza, y anunciaron que efectivamente, que habían descubierto, que habían visto desde la, no habían llegado a entrar en ellas, pero que habían visto desde la distancia una serie de ciudades prodigiosas que estaban construidas en oro. Claro, todo esto, digamos, que hay de verdad y que invito en toda esta historia. Parece ser que los indios se inventaron, no fue el único caso, todas estas historias para intentar que los españoles huyeran de las zonas donde estaban y se fueran lo más lejos posible, ¿no? Y esa era la idea de este mito, ¿no? Entonces, ¿por qué un cura, un fraile, Fray Marcos de Niza, dijo que era todo de la verdad y que les había visto? No se sabe muy bien realmente por qué lo hizo, ¿no? Parece ser que vio desde la distancia. Lo que realmente vio este fraile, Fray Marcos de Niza, fue algunas aldeas, decenas de aldeas, vio, pero no llegó a entrar, lo vio desde lejos, de los indios pueblo, que habitaban en la zona de Nuevo México, y que, bueno, eran aldeas modestas, ¿no? Y parece ser, dice que por el reflejo que hacía el sol, las vio doradas. La versión más probable es que él mintió a propósito, el Fray Marcos de Niza, con la idea de establecer de que llegara una expedición española allí y se pudiera realizar una evangelización de los indios. Entonces, esta historia, las siete ciudades de Cibola y que luego Fray Marcos de Niza y todo esto, dio origen a una expedición muy importante, que es la expedición de Francisco Vázquez de Coronado. El virrey de México, Antonio de Mendoza, viendo que le dicen todos que hay siete ciudades prodigiosas y un imperio extraordinario en el norte de México lleno de oro, pues decide organizar una expedición al mando de un hidalgo natural de Salamanca, que era Francisco Vázquez de Coronado, ¿no? Esta expedición fue muy famosa, estaba compuesta por 300 jinetes españoles, 80 soldados de infantería, 800 indios auxiliares, más de 1000 caballos, y bueno, esta expedición fue una extraordinaria aventura, ¿no? Coronado pues recorrió territorios pues de lo que hoy es Nuevo México, Kansas, Nebraska, Colorado, Oklahoma, el oeste de Texas. Tuvo mucho de su expedición, tuvo sangrientas batallas contra los indios. Tuvo una extraordinaria importancia, aunque no consiguió, en realidad fue un fracaso porque no consiguió poblar, pero desde el punto de vista geográfico muy importante, ¿no? Porque sentó las bases de la futura conquista de la española de la zona, ¿no? De la expedición de Coronado, del que hay muchas huellas en la cultura popular americana, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo me acuerdo que una de las películas de Indiana Jones, creo que es Indiana Jones en la última cruzada, se inicia al principio porque el joven Indiana Jones anda buscando unos vestigios arqueológicos de la expedición de Coronado en Nuevo México, ¿no? Es decir, que la propia mentalidad de cultura popular anglosajona de aquellas zonas, en la expedición de Coronado es muy importante, es muy conocida, ¿no? Bueno, el principal descubrimiento geográfico de esta expedición de Vázquez de Coronado fue el Gran Cañón del Colorado. Entonces, claro, esta expedición de Coronado llegó a la zona donde había estado Fray Marcos de Niza, que fue con ellos, que volvió, que iba también con la expedición de Coronado. Ellos se encontraron ahí, que Coronado y sus hombres se encontraron que había unas aldeas pobres, no había nada de todo eso de las siete ciudades de oro, era mentira, ¿no? Entonces tuvo que huir Fray Marcos de Niza porque le querían, bueno, peligró casi su seguridad, ¿no? Se sintieron engañados, ¿no? Porque fue una expedición pues, llena de penalidades, con muchos conquistadores, y al final, al principio, todo para nada, ¿no? Porque no había nada, la CTC iba a decir, igual era un mito, ¿no? Pero bueno, es verdad que fue el origen de lo que fue, sí, desde el punto de vista geográfico, fue el inicio de la tuvo importancia porque se empezaron a descubrir muchos lugares que luego por lo que pasarían futuras expediciones españolas, ¿no? En el siglo XVI hubo otra extraordinaria expedición española en la zona de Florida otra vez, que fue la de Hernando de Soto, ¿no? Hernando de Soto y Coronado son figuras gigantescas de la historia de Norteamérica y de España, ¿no? Hernando de Soto, un conquistador extremeño, que había sido uno de los lugartenientes de Pizarro, la conquista de Perú, que pacta con la corona, la capitulación, como se decía entonces,
la formación de una expedición muy grande, de 10 barcos y casi 1000 hombres, incluyendo 200 soldados de caballería, que parte de Sanlúcar de Barrameda en abril de 1538. Su idea era conquistar Florida. Pues Florida, pues estaba la península de Florida, pues había diversas tribus, era muy, muy variada, étnicamente tribus muy diversas, y bueno, la más importante quizá la de los seminolas o semínolas, eran tribus adoradores del sol, muy guerreros, y bueno, y eran tribus pues en parte nómadas también, ¿no? Bueno, pues la historia de la expedición de Hernando de Soto es una auténtica proeza, una auténtica novela de caballería. Se daría por una película extraordinaria, ¿no? Durante tres años, entre el 1539 y 1543, la expedición de Hernando de Soto recorrió desde lo que hoy es Florida hasta cerca de lo que hoy es Texas, ¿no? Todo el sur de Estados Unidos, digamos, es lo que es Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, llegó hasta zonas de Kansas. Y allí hubo de todo, ¿no? Hubo, por ejemplo, enfrentamientos, hubo alianzas con tribus indias, por ejemplo. Había, se cuenta que una tribu india gobernada por una mujer, una reina india, fue la principal aliada de Hernando de Soto, ¿no? En muchas de sus exploraciones de esta expedición. Hubo grandes batallas contra los indios, contra otros aliados con pueblos indios, contra otros pueblos indios de la zona. Hubo una enorme batalla en la zona cerca de lo que es Mobile, en el estado de Alabama, una enorme batalla que de miles y miles de indios contra los españoles, que consiguieron sobrevivir casi de milagro. Y bueno, es una aventura extraordinaria. La aventura de Hernando de Soto es increíble. Ahí, si a alguien le interesa, a mí realmente el tema de la penetración española en Norteamérica me empezó a interesar cuando hace unos 10 años leí el libro. Hay una crónica extraordinaria, si a alguien le puede interesar, de la expedición de Hernando de Soto, que se llama La Florida del Inca. La Florida del Inca le llaman así porque el autor es un autor hispano-inca de la época muy famoso, que se llama Garcilaso de la Vega, no confundir con el Garcilaso de la Vega, poeta español, este es otro, que era hispano-peruano, que es un gran cronista, ¿no?, de Indias, un gran cronista de Indias. Y escribió la historia de Hernando de Soto, es otra muy detallada. Y además, es un lenguaje muy ágil, no es para nada farragoso, es muy interesante. Es un libro, hay una edición de 1980 y tanto, muy fácil de encontrar, que le interesa. Yo la recomiendo, a quien le interesa este tema. Se llama La Florida del Inca, de Garcilaso de la Vega, que explica con mucho detalle lo que fue esta expedición, ¿no? Fue una aventura extraordinaria, ¿no? Murió en ella más de 500 hispanos, conquistadores, digamos. Pero bueno, al final es verdad que tras penalidades diversas, la expedición en sí fue un fracaso, porque no consiguió poblar. Hernando de Soto murió en 1543 durante la expedición. Metieron su cuerpo, los conquistadores, los miembros de su expedición, metieron su cuerpo en un barril en el río Mississippi, o sea, lo cerca del actual Memphis, digamos, y lo metieron para que su cuerpo lo fuera profanado por los indios, ¿no? Y bueno, fue una aventura extraordinaria, ¿no? Finalmente, ¿cuándo llegaron las primeras expediciones españolas que tuvieron éxito realmente y consiguieron fundar asentamientos estables? Pues fue en Florida y Nuevo México, ¿no? Pero algunos años más tarde, ¿no? La expedición en Florida fue Menéndez de Avilés. Pedro Menéndez de Avilés era un hidalgo asturiano, era un marino, que pues había, que en la década de 1560 pactó con la corona también y partió de Cádiz con 1500 hombres a bordo de 11 galeones, nada menos. Y bueno, en 1565 desembarcó en Florida y bueno, fue realmente Menéndez de Avilés, este hidalgo asturiano que tiene una estatua ahí en San Agustín, que fue la primera ciudad estable de Estados Unidos, la ciudad más antigua de Estados Unidos, San Agustín, como le llamó, tiene una estatua de Menéndez de Avilés. Y bueno, esta expedición se caracterizó también porque, bueno, después tuvo, digamos, combates con los indios y consiguió establecer también alianzas y finalmente consiguió establecer el dominio hispánico en Florida. También esta expedición fue muy importante, que consiguió expulsar a un asentamiento francés de protestantes hugonotes que señalaban que se había establecido en Florida, ¿no? Después más batallas, más combates, se establece Pedro Méndez de Avilés, ¿no? Luego llegó, pues empezaron a llegar misioneros también y se empezó a organizar un poco el asentamiento hispano de Florida. En el otro lado, digamos, en Nuevo México, fue en 1598, ¿no? La expedición de Juan de Oñate. Juan de Oñate era un de origen vasco, aunque ya había nacido en México, y que, bueno, era un conquistador, digamos, que pactó con el virrey, digamos, y estableció una gran expedición hacia Nuevo México, ya sin,
sin mitos de las siete ciudades y otras cosas, sino para poblar, ¿no? Juan de Oñate pues estableció su expedición recorrió el parte de los actuales estados de Nuevo México, llegó a tomar Missouri y ya llegó, descendió por el Colorado y fundó la ciudad de Santa Fe, capital del estado de Nuevo México. Previamente había fundado, en realidad, la primera fundación de Oñate en Nuevo México fue la ciudad de San Gabriel de los Españoles, que esta ciudad, San Gabriel de los Españoles, es la segunda ciudad más antigua de Estados Unidos, después de San Agustín, ¿no? Que le llaman San Agustín, pero muy, muy anterior a cualquier asentamiento anglosajón, a cualquier ciudad anglosajona en Norteamérica. Bueno, la expedición de Juan de Oñate, entre los años 1598 y 1600, pues establece el origen del embrión de la colonización de Nuevo México, que es la base principal avanzada durante mucho tiempo de España en el sudeste de Estados Unidos, que es el sudeste de Estados Unidos. Esta expedición de Juan de Oñate tuvo un momento muy épico, que fue la sangrienta batalla contra los indios pueblo en el Peñón de Acoma, en Nuevo México. Es una batalla durísima, subiendo por un barranco, fue extraordinario, ¿no? Fue una historia muy interesante, ¿no? Y bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Pues la penetración misional, digamos, fue acompañando siempre la penetración militar, digamos, y que es una hazaña no menor a todo esto, ¿no? Los primeros, desde Juan de Oñate hasta Fray Esteban de Perea, o sea, entre 1600 y 1630, solo había unos 30 misioneros y frailes españoles en Nuevo México, hasta que llegó la expedición que he comentado, por la que ha empezado toda esta exposición, de Fray Esteban de Perea, que empezó a explorar y a bautizar indios, a evangelizar en masa. Fijamos, insisto, ¿no? Pero el celo tan impresionante que significaba evangelizar 86.000 indios en 5 años, en menos de 5 años, ¿no? Entre 1629 y 1634. La penetración de los misioneros fue muy importante todavía el siglo XVIII. La penetración hispánica en Norteamérica seguía dependiendo mucho de las misiones, ¿no? Por ejemplo, la fundación de Texas en 1690 fue también religioso militar, una expedición formada por el sargento Alonso de León, partiendo del Virreinato de México, y con diversos frailes religiosos, pues empieza a establecer diversas misiones en lo que hoy es Texas, ¿no? La colonización de Texas se hace para hispana de Texas, Texas o Texas, se hace para frenar el peligro que suponía la expansión francesa desde la vecina Luisiana. Los franceses se habían establecido en 1600, a mediados del 17, en Luisiana, y se querían expandir hacia Nuevo México y Texas, y la zona de Nuevo México y México, ¿no? Pues Texas quería ser una barrera contra todo eso, ¿no? A principios del siglo XVIII y a 1616 los españoles fundan la ciudad de San Antonio, que empezó siendo una misión en Texas, y se empieza a establecer la colonización de Texas, teniendo la base de que era muy precaria, porque Texas es un territorio más grande que España y tenía menos de, las primeras asentamientos españoles tenían menos de 2.000 personas. Imaginemos que España estuviera habitada por menos de 2.000 personas en unos cuantos pueblos estratégicos más o menos y unas cuantas misiones, pues eso era Texas. Texas se llama así, por cierto, por los indios Texas, ¿no? Los indios Texas eran los indios que habitaban en la zona, se llamaban los indios Hasinai, y en su idioma Texas significaba aliados. Los Hasinai era una confederación tribal, y bueno, y ahí pues el nombre de Texas, que lo oyeron los españoles, pasaron a llamar a aquellos indios los indios Texas, y a partir de entonces ese nombre ha quedado como el nombre de aquel territorio. La hispanidad, que al final es el motivo de este foro, pues estuvo los principios fundamentales de la hispanidad que tiene la cristiandad y la catolicidad como eje central, pues estuvieron muy presentes en la misión española en Norteamérica. Se podrían citar multitud de casos, ¿no? Por ejemplo, basta citarle el caso de Fray Francisco Garcés, de casos de heroicos, de misioneros, que dieron su vida, por ejemplo, por la evangelización, ¿no? Fray Francisco Garcés era un sacerdote, era un fraile franciscano aragonés, que entre 1776 y 1781 se dedicó a ir solo, con una mula, recorrió 3.000 kilómetros con su cruz y con sus elementos de evangelización, recorrió pues Arizona, Nuevo México, para las partes que estaban más de los indios, digamos, recorrió también por la parte Colorado también,
Y bueno, él estuvo 5 años completamente solo, mandaba informes también a la corona, sobre, mandaba cartas para qué indios o qué facciones, porque estas tribus indias, tanto comanches, apaches como otras, indios pueblos, había muchos indios, había muchas tribus diferentes, muchas etnias diferentes, ¿no? Indios hopi, indios taos, indios tewa. Por ejemplo, pues a estos indios pues les mandaba informes sobre cuáles eran más propicios a ser evangelizados, a ser colonizados por expediciones españolas. Y bueno, Fray Francisco Garcés, pero fijemos la aventura que supone que recorrió 3.400 kilómetros por aquellas zonas del oeste, este hombre él solo con una mula, intentando evangelizar indios, evangelizó algunos, pero murió mártir apaleado por indios rebeldes en 1781. Él iba siempre solo y fue un mártir, fue un mártir. Escribió unos diarios muy interesantes de sus viajes, pero fijemos lo que significa aquellas proezas, ¿no? Aquellas hazañas, ¿no? Ese afán de evangelización que siempre estaba presente, ¿no? Siempre estaba pues presente en el impulso y en el afán de los españoles, ¿no? Pues bueno, se podría citar muchos más casos, ¿no? Se podría extenderlos mucho más, ¿no? Y luego sería muy interesante, ¿no? Por ejemplo, un elemento fundamental desde el punto de vista militar español en Norteamérica eran los llamados soldados de cuera o dragones de cuera, ¿no? España mantuvo durante muchos años una fuerza que podríamos llamar de élite en América del Norte, aunque es verdad que numéricamente muy pequeña, de élite porque soldados de caballería y manejaban bien, digamos, las armas ligeras para controlar ese territorios inmensos, ¿no? Por ejemplo, el camino, lo que se llamaba el Camino Real de los Tejas o el Camino Real de Tierra Adentro, que eran las carreteras o caminos específicos que se prolongaban durante miles de kilómetros a lo largo de los territorios españoles de Norteamérica. Y por ejemplo, esos caminos estaban asegurados mediante la vigilancia y patrulla de los dragones de cuera, llamados así por las protecciones que portaban de cuero, que llevaban como una especie de chaquetas, como una especie, vistos las ilustraciones de hoy en día, parece que llevaran como una especie de chalecos antibalas gordos, pero que eran de cuero, ¿no? Bueno, y eran realmente chalecos antibalas, eran chalecos antiflechas realmente. Porque aunque aquellos indios en el siglo XVIII ya manejaban fusiles, o sea, mosquetes de origen francés, sobre todo que los que se lo vendían contrabandistas franceses de Luisiana, sobre todo, pero seguían manejando mucho las flechas, que a veces eran más rápidas que de cargar que los fusiles, ¿no? Por lo tanto, las flechas siguen siendo un grave peligro. Y los soldados de cuero pues llevan como una especie de chalecos antibalas o antiflechas de cuero que podían recibir muchas flechas sin sufrir daño, ¿no? Este elemento sustituyó a las corazas metálicas de las primeras penetraciones hispánicas de Coronado, de Soto, que con el calor del clima allí eran muy poco recomendables, se había demostrado que eran poco prácticas. Los soldados de cuera pues llevan como unos escudos también con las columnas de Hércules en los laterales, las columnas de Hércules que más tarde aparecerían como señales del dólar, ¿no? Y por ejemplo, pues es una cuestión muy interesante todo esto, ¿no? Luego, pues por ejemplo, se pueden hablar de muchas historias interesantes, ¿no? Que tuvieron lugar, pero bueno, ya nos alargaríamos quizá demasiado, ¿no? Son historias pues de valor, de heroísmo, y que bueno, pues forman parte de lo que es la historia común de España y de América. Y nos podemos preguntar, ¿en Estados Unidos hoy en día cómo está valorado todo esto? Es verdad que la corriente principal de la historiografía norteamericana, como decía al principio, no ha valorado lo suficiente ni sigue valorando lo suficiente la herencia hispana. Pero también es cierto que en los estados en cuestión, sobre todo en las zonas del sudoeste, muy especialmente en Nuevo México, hay mucha valoración. Eso tampoco se puede ocultar. No podemos caer tampoco en la trampa, creo yo, de un antiamericanismo barato y decir, no, los americanos, los anglosajones nos odian, no sé qué, no sé cuántos. A ver, hay que matizar. Ha habido muchos historiadores, como te voy a decir, muchos autores anglosajones que han tratado el tema con mucho respeto y con aprecio a lo hispánico, ¿no? Y hay muchos vestigios, ¿no? Por ejemplo, que todavía tienen mucho reconocimiento. Por ejemplo, se decía que A partir de finales del siglo XIX, ya, empezó a fluir contra la leyenda negra en Estados Unidos una corriente de aprecio entre autores y personajes anglosajones, de aprecio hacia el hispánico, que todavía era minoritario, pero que fue consiguiendo considerables éxitos, ¿no? Por ejemplo, a principios del siglo XX en California se establecieron las fiestas españolas y se decía, según el autor norteamericano David Weber, por ejemplo, en los años 20, en California, en los años 20 del siglo XX, no había comunidad del sur de California que no tuviera su fiesta española. Se restablecieron las misiones,
se establecieron, pues se embelleció el camino real, se establecieron, como decía antes, pues las farolas de las misiones, como más de 400 por las carreteras de California, como símbolo de la herencia cultural hispánica, ¿no? Se dice que, por ejemplo, dice David Weber, este historiador norteamericano, que en los años 40, en la ciudad de Los Ángeles, California, en la década de 1940, al menos 100 empresas norteamericanas, 100 empresas, bancos, seguros, industrias de todo tipo, tenían la palabra misión entre su nombre comercial. Por ejemplo, en las rutas de Coronado y de Soto hay una multitud de vestigios hispanos, ¿no? Hay un libro que recomiendo también a quien le interese este tema, publicado hace pocos años. Hay un autor que se llama Juan Carlos Regalado, que es un profesor de la Universidad de Salamanca, que recorrió en coche en 1998 la ruta de El Conquistador Coronado, pues lo que hemos dicho antes, pero él recorrió todo en coche, pasando por todas las zonas de saliendo desde México y de todas las zonas del actual Estados Unidos por las que atravesó Coronado. Y se encontró, pues, él explica en un libro muy interesante, pues decenas y decenas de vestigios, recuerdos, lápidas, nombres de tiendas, nombres de bancos, nombres de empresas, llamado Coronado, por ejemplo, ¿no? Con nosotros podríamos decir lo mismo, ¿no? Un dato muy anecdótico que se podría decir. En la guerra de Vietnam, en los años 60, el ejército de los Estados Unidos en Vietnam llegó a... bueno, ellos llevaban a cabo numerosas ofensivas, ¿no?, contra el Vietcong, ¿no?, contra los guerrilleros comunistas de Vietnam, y cada ofensiva, pues, tenía un nombre, operación tal, operación cual. Bueno, pues hubo decenas o centenares de operaciones, como ellos llaman. Bueno, a lo que voy es que hubo 12 operaciones Coronado del ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Por lo cual quiere decir que el nombre de Coronado ha calado hondo y su herencia en la mentalidad anglosajona, por ejemplo, ¿no? También hubo una operación de Soto, con bombardeos contra posiciones vietnamitas. Es un ejemplo, ¿no? Pero quiere decir que hasta aquí ha llegado, hasta el propio ejército de Estados Unidos llevó en su momento el eco de la herencia hispánica de Norteamérica. La herencia española en Norteamérica empezó a derrumbarse, bueno, todo lo que fue el imperio español en el norte, en los territorios de Norteamérica, hace 1800, ¿no? Hace 1805 aproximadamente. España consiguió como hemos dicho antes, a finales del siglo XVIII, bueno, no entro en el tema de la guerra de independencia de Estados Unidos, que es otro tema, digamos, que España ayudó, digamos, a Estados Unidos y tal, y recuperó Florida, pero eso es otra historia, ¿no? Pero en el tema de sudoeste de Estados Unidos, por ejemplo, bueno, España había conseguido pacificar la frontera de los ataques de los indios apaches y comanches a finales del siglo XVIII y hubo una paz hispánica que llaman algunos autores norteamericanos entre 1685 y 1805 aproximadamente, de dominio hispánico en la zona. Pero hacia 1805 el dominio hispánico se empezó a derrumbar, viendo la difícil, cada vez más difícil situación de España, porque, bueno, había habido las guerras contra el gobierno revolucionario francés y España pasaba por grandes dificultades económicas y luego a partir ya sobre todo de la invasión napoleónica. El resultado de todo ello fue que los apaches y comanches pacificados volvieron a atacar las posiciones hispanas y luego ya se solapó todo con las guerras de independencia de países hispanoamericanos, ¿no?, de México sobre todo, en la que todavía en 1813, en Texas, las autoridades hispanas, estando en un estado muy precario, fueron capaces de derrotar una invasión anglo-india, digamos, anglosajona india, en la que participaron un contingente de revolucionarios mexicanos, en lo que se conoce como Primera Batalla de San Jacinto, y fueron, eso quiere decir que incluso el estado ya muy difícil en el que estaba la colonización hispánica todavía fue capaz de reaccionar y dar golpes importantes. Pero todo esto se terminó por derrumbar en esa época, evidentemente. En 1824 se produjo la independencia de México. Cuenta el historiador David Weber que en 1824 hubo una ceremonia oficial en que las autoridades españolas de Los Ángeles y de San Francisco, en California, llamaron a todos los colonos hispanos de México, hispanos de lo que era California, y se produjo una ceremonia del arriado oficial de la bandera española. Se bajó la bandera española y se sustituyó por la bandera de la República de México, ¿no? De México. Se vio aceptada la independencia de México. Cuenta el historiador norteamericano este que habló Weber sobre las fuentes de la época. Cuenta como los colonos hispano-californianos, los californios, como se les llamó entonces,
se les sigue llamando, lloraban al ver bajar la bandera española, porque ellos no se sentían ciudadanos de un México independiente, querían seguir siendo súbditos de la corona española. Bueno, pues es como un epílogo bonito, interesante, de todo esto, ¿no? Los californios, por ejemplo, han mantenido una presencia durante, incluso que llega hasta la California actual, una cierta presencia con ciertas ceremonias interesantes de recuerdo y en lo que se hacen pequeñas recreaciones, en lo que fue la presencia hispánica. Esta es muy fuerte en Nuevo México también, donde se hacen fiestas muy importantes sobre los conquistadores, sobre conquistadores y sobre que recuerdan la presencia hispánica, la fiesta de la conquista y de la reconquista. En Nuevo México es muy importante la presencia hispana, ¿no? Muchos de los habitantes que en Nuevo México quedan muchos habitantes de origen español auténtico que se consideran a sí mismos españoles, más que hispanos. En 1680, se me ha olvidado decir que en 1680 hubo, ya para terminar, una gran rebelión de los indios pueblos en Nuevo México, que dio al traste con el dominio español durante 15 años, hasta que una expedición liderada por un gran personaje también desconocido en España, que se llama Don Diego de Vargas, en una serie de batallas y hechos épicos reconquistó Nuevo México. Esto fue a finales de 1690. Estas fiestas de reconquista se celebran todavía mucho en Nuevo México actualmente, con lo cual la presencia hispánica todavía es bastante interesante, ¿no? Ha habido historia, o sea, la huella, los vestigios. Es verdad que esto está amenazado un poco por la presencia de un nuevo izquierda indigenista, como digo, que quiere eliminar todo esto, pero todavía es muy importante la presencia de muchos historiadores anglosajones han tratado el tema y tal. Y bueno, y es verdad que ha habido, por ejemplo, cierta polémica. Por ejemplo, cuéntanos algunos historiadores norteamericanos actuales que la restauración de las misiones españolas en California, que actualmente han llegado a hablar de herencia de fantasía, le llaman, porque dicen que las misiones españolas se han envejecido mucho, que eran mucho más toscas, que eran mucho más sobrias y que pero bueno, en cualquier caso hay un estilo todavía en California que se conoce como el estilo español de construcción, que está basado en mayor o menor medida, porque está basado en el estilo arquitectónico de las misiones, que es muy, muy, y se puede ver incluso en películas hoy en día, se habla de casas de estilo español, ¿no? Hay un eco español importante. No quiero terminar esta exposición sin hablar mucho también sin citar brevemente lo que fue dentro de la evangelización norteamericana el impulso de la devoción mariana. Cuenta el que he dicho antes, un ejemplo, solo por hacer una breve pincelada, la devoción a la Santísima Virgen María, ¿no? Que es especialmente importante en Nuevo México, por ejemplo, pero cuenta el caso que he dicho antes de Fray Francisco Garcés, este franciscano aragonés que recorrió solo 3 miles de kilómetros y murió apalizado por los indios, que cuando les hablaba a los indios de Jesucristo les costaba entenderlo, pero cuando les hablaba de la Virgen María los indios se apasionaban mucho de la Virgen y siempre querían que se hablara mucho delante de la Señora, ¿no? De la Virgen María. Y esto había pasado también ya en la colonización, la evangelización previa de lo que es México propiamente al sur, ¿no? La devoción mariana, por tanto, fue un factor importante que ayudó a que entrara mucho la evangelización cristiana en Norteamérica y todo lo que es lo que fue la América hispana, ¿no? En fin, pues para terminar me gustaría, aunque sea repetirme un poco, volver a eso que he dicho antes, porque creo que es muy, muy interesante, ¿no? Esta ceremonia final emotiva en 1824, donde los californios, ¿no? Los hispanos, los colonos hispanos de California lloraban porque se arriaba la bandera española. Probablemente lloraban porque veían arriarse muchas cosas más, no solamente la bandera y la soberanía de España, sino quizá el concepto hispano y católico de la vida, ¿no? En pro de ya algunas ideas pues masónicas y algunas ideas liberales que ya se veía que iban a batir o que querían batir ese concepto tradicional. Pero en cualquier caso, la presencia hispánica en Norteamérica y han dejado huella y es una parte inseparable de España y de América.